Saludos y bienvenidos a Conexión Social. Les habla Meilin Andújar. Y si eres padre o madre de niños y notas algún comportamiento anormal, es decir, ordinario en ellos, pues este programa es para ti. En el día de hoy conversaremos con una profesional en la psicología de niños, donde nos informará las maneras que podemos detectar si el niño debería recibir ayuda profesional y qué podemos hacer para ayudarlos. Esto y mucho más en Conexión Social. El rol de los padres en esta sociedad es conocer a su hijo, conocer sus actitudes ante alguna situación o simplemente tener en cuenta cómo el niño se va desarrollando. Por lo que al notar algún comportamiento fuera de lo común en el niño, es importante llevarlo a ser evaluado ante profesionales. Nosotros como padres y madres necesitamos conocer a nuestros hijos, ¿verdad? Y necesitamos ver cuando nuestros hijos tienen algunos cambios conductuales o algunas actitudes que son preocupantes, que no son lo típico que debe ser en los niños de su edad. Por ejemplo, si tenemos algún niño que tiene bajo rendimiento académico, si tiene problemas de socialización en la escuela, es agresivo, irrespeta las reglas, es víctima o perpetrador de acoso escolar, bullying. Si hay un niño o un adolescente o alguna otra persona que empieza a hacer comentarios negativos acerca de la vida, mi vida no vale nada, no vale la pena estar vivo, siempre tiene una actitud hostil o una actitud de mucha tristeza, o si hay un niño o un adolescente o una persona que tiene miedo constantemente, o que su reacción no sea común a cambios que son típicos en la vida de un niño, cambio de escuela, el nacimiento de un hermanito o una hermanita, una mudanza, irnos de vacaciones. Si la reacción de los niños a esas actividades no es la esperada, entonces debemos buscar ayuda psicológica para ellos. Y sobre todo, aquellos niños que han pasado por un evento traumático, como es abuso psicológico, abuso sexual o físico, como es la muerte, la pérdida de un ser querido cercano, o que haya pasado por un evento traumático que haya puesto en riesgo su vida o la de las demás personas. También niños que son muy, muy, muy ansiosos y que son muy retantes y que son hiperactivos o que están desmotivados hacia la escuela, ¿verdad? Tenemos que ver cuáles son las situaciones que están afectando esa ejecutoria del niño. Los psicólogos de profesión atienden a niños, jóvenes y adultos, no importa la edad, sino el comportamiento de cada persona. Aquí en nuestro centro atendemos niños para psicoterapia a partir de los 4 años en adelante, ¿verdad? Porque ya tienen las destrezas cognitivas necesarias para aportar en el proceso de psicoterapia. Niños más pequeñitos, hay algunas personas que se dedican a hacer intervenciones tempranas. Todo dependiendo del comportamiento del niño y sobre todo como padres y madres o cuidadoras y cuidadoras de nuestros niños y niñas, debemos saber si la conducta del niño, si las actitudes del niño es típica, es lo esperado, o si hay unos cambios abruptos en la conducta. Un niño que solía ser alegre, juguetón, de momento se aísla. Un niño que hablaba mucho, de momento no habla. O si el niño empieza a presentar, por ejemplo, síntomas físicos que no tienen una causa médica. Papá, no estoy viendo bien. Mamá, no estoy escuchando bien. Lo llevamos al médico y no hay nada en términos médicos que justifique esa ausencia de visión o pérdida de audición o falta de movimientos en un niño, que suele suceder. Siempre es importante conocer la ejecutoria de los niños en los salones de clases. Lo más importante es la terapia multimodal, en términos de que se intervenga con el niño y con su familia, y en muchas ocasiones con la escuela. Nosotros los y las psicólogas tenemos que estar atentas a las dinámicas por las cuales pasa el niño en su hogar. ¿Cómo es su ejecutoria en la escuela? Porque podemos tener un niño, por ejemplo, o una niña que en su casa no presente ningún tipo de conducta atípica, ¿no? Pero cuando llega a la escuela empieza a tener miedos, empieza a actuar de una forma agresiva. Entonces necesitamos identificar con los maestros y con los papás
qué tipo de situación es la que puede estar afectando a ese niño. Entonces, podemos brindarle entrenamiento en asertividad y en socialización. Podemos trabajar con el niño en modificación conductual. Y ahí también tienen que estar de lleno los papás y las mamás. ¿Por qué? Porque la terapia es de 50 minutos, una hora. Una vez a la semana, una vez cada 2 semanas y hasta una vez al mes. El resto del tiempo son los papás y las mamás los que están con el niño constantemente. Así que ellos tienen que seguir las recomendaciones que le damos los psicólogos en términos del manejo conductual del niño. Con los niños y adolescentes también utilizamos mucho la terapia de juegos y los dibujos. Es decir, que nosotros los adultos nos podemos sentar y hablar sobre las cosas que nos están preocupando. Para los niños es un poco difícil verbalizar aquello que llevan ellos por dentro. Entonces, ¿qué sucede? Los ponemos a dibujar y las características de los dibujos nos dicen mucha información a nosotros sobre los sentimientos del niño. Y a base del juego, entonces le vamos bajando las defensas al niño y ellos comienzan a hablar. Por ejemplo, si tenemos un niño o una niña que está siendo víctima de maltrato en la casa y vienen con su papá y su mamá, que es quien lo está maltratando, ellos no nos van a decir, mamá me maltrata o papá me maltrata, aun cuando los niños estén solitos con nosotros aquí en el salón de terapia, ¿verdad? Pero si utilizamos muñecos y una familia, podemos ver que la situación que ocurre en la casa se va a repetir en el juego del niño con los muñecos y ya uno está viendo y puede ir estableciendo teorías para trabajar con ese niño, con esa niña, ¿verdad? Con los adolescentes igual. Claro, las técnicas de terapia para niños y para adolescentes son diferentes. Las cosas que funcionan para niños no necesariamente funcionan para adolescentes. Y en ese caso también es importante que los papás y las mamás conozcan cómo establecer unas disciplinas asertivas y efectivas con esas personas, ¿no? Por ejemplo, a un niño que tiene una conducta inadecuada se puede trabajar con tiempo fuera. Pero eso no le funciona a un adolescente. A los adolescentes le funciona el quitarle privilegios o el darle privilegios. Porque una cosa bien importante que yo recalco, que más que el castigo, lo que funciona para modificar la conducta es el reconocer las conductas positivas, los refuerzos positivos en los niños. Lo que significa que los papás y las mamás debemos escoger qué batallas vamos a pelear. Si tenemos a un niño que se comporta muy bien en muchas ocasiones, pero hace travesuras que hacen los niños, debemos empezar a ignorarla. Y eso va a hacer que la conducta se extinga, ¿verdad? Es sumamente afectuoso la participación de los padres en el proceso de aprendizaje y desarrollo del niño, al igual que se recomienda involucrar a los niños en actividades fuera de la hora de clases. Para empezar, el grupo primario de apoyo que tiene el niño y la niña es su familia, ¿verdad? Los padres y las madres debemos ser los modelos para nuestros niños. Aquellas cosas que nosotros queremos que nuestros niños realicen, debemos empezar realizándolas nosotros. Por ejemplo, a través nuestro, de la disciplina y de la socialización que nosotros le damos a los niños, ellos deben aprender lo que es correcto y lo que no es correcto. Por ejemplo, ellos deben aprender que no está bien mentir, que no está bien robar, que no está bien agredir, pero sí es bueno compartir, participar en actividades, ser alegre con otra persona. Ahora, nosotros los papás y las mamás tenemos que servirle de modelos. Llevarlos a lugares donde los niños compartan con otros niños, parquecitos de diversiones, ponerlos en juegos de baloncesto, voleibol, en actividades artísticas, que sean grupales, en organizaciones como Niños y Niñas Escucha, ¿verdad? Que ellos tengan la oportunidad de compartir y desarrollar estrategias, sobre todo de solución de conflictos. De acuerdo al comportamiento del niño, se puede conocer si éste padece de algún trastorno. Los trastornos son un grupo de síntomas psicológicos o conductuales que experimenta un niño o una niña ante una situación dada. Puede ser ante una enfermedad, ante una discapacidad, ante una situación traumática y que no es, como te dije al principio, típica de la situación. Porque es común que un niño se sienta triste y llore ante una pérdida de una mascota, de un familiar.
Pero si ese sentimiento de dolor y sufrimiento dura por mucho tiempo, ya tenemos que preocuparnos, ¿ok? Y nosotros los padres tenemos que buscar la manera de enseñarles destrezas de manejo a esos niños. Por ejemplo, y ahorita voy para contestarte tu pregunta, pero por ejemplo, en términos de la disciplina, los papás que son demasiado rígidos y las mamás rígidos o demasiado permisivos provocan que sus niños sean rebeldes, violentos y agresivos, ¿verdad? Aquellos que son muy sobreprotectores pueden llevar a desarrollar niños inseguros y muy dependientes y tímidos, con mucho miedo a absolutamente todo. Entonces, los papás y las mamás tenemos que darle al niño el ejemplo de que nosotros podemos solucionar conflictos, de que hay problemas en nuestra vida y que nosotros buscamos las alternativas para resolverlos, de manera que ellos aprendan a manejar sus propios conflictos. A veces llevamos los niños a un juego de baloncesto, a jugar pelota, a jugar voleibol, a la natación, a competir. Y la competencia es muy buena, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Empezamos a ponerle presión. Y ya esa actividad lúdica que debía ser placentera se convierte en un estresor para el niño. Y entonces ellos empiezan a sentirse incómodos, a sentirse mal. Y no ejecutan apropiadamente, porque allá está mi mamá, mi papá gritándome que haga esto y lo otro, y el entrenador me dice una cosa diferente, ¿y a quién le hago caso? ¿Verdad? Entonces me paralizo, no actúo de ninguna manera, y cuando llego a casa tengo un problema. Entonces empiezo a pensar que no sirvo, que estoy mal, que esto no es para mí, y empiezan a desarrollarse algunos trastornos emocionales, ¿verdad? Los más comunes, los más típicos, hay una gama inmensa que van desde una simple fobia, que es tenerle miedo a los perros, a los gatos, a cualquier cosa, hasta situaciones mucho más severas como la esquizofrenia, la psicosis, que ya la persona empieza a estar fuera de la realidad, a tener alucinaciones, a ver y a escuchar cosas que no existen, ¿no? Los más conocidos, pues obviamente el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los problemas de aprendizaje, específicos del aprendizaje, los trastornos de alimentación, bulimia, anorexia, y problemas de conducta, autismo, Asperger, Rett Disorder, hay muchos. Lo importante no es la cantidad de situaciones que hay, lo importante es que sepamos nosotros cuándo debemos llevar a nuestros niños y nuestras niñas a buscar ayuda psicológica. Hay muchas personas que todavía tienen miedo o recelo de asistir a un psicólogo, a una psicóloga, a un profesional de la salud mental. No se retiren, que regresamos en breve con más de Conexión Social. Net y regístrate. Podrás comentar las noticias que más te interesan, compartir videos exclusivos y hasta ganar premios. Bole TV también está al alcance de tu móvil. Búscanos en Facebook y Twitter. Y recuerda que en Bole TV seguimos simplificando tu vida, llevándote las noticias que impactan tus días. WoleTV.net es sin duda un gran aliado para mantenerte informado. Eliges las noticias que quieres ver haciendo solamente un clic. Y mantente al tanto del acontecer diario en tu pueblo o región cada vez que nos visites. Obtén las noticias que te interesan en el momento que quieres verlas. Estamos de regreso con Conexión Social, donde ahora continuaremos con la entrevista, en la cual conoceremos cuáles son los síntomas de niños con hiperactividad. Muchos padres clasifican a sus hijos como hiperactivos, pero en realidad,
¿cómo se puede identificar a un niño hiperactivo? Gracias por esa pregunta, Maylin, porque tenemos la idea de que cualquier niño que es inquieto y travieso es un niño que tiene hiperactividad, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. No, hay unas guías en el DSM-5, que es el manual de trastornos de salud mental, las guías que utilizamos los psicólogos y los psiquiatras para diagnosticar. Entonces, ellos nos dan una serie de conductas de los niños y si ellos cumplen con la mayoría de esas conductas, entonces podemos diagnosticar por déficit de atención, porque todos los niños hacen su travesura. Todos los niños se trepan en una silla, todos los niños a veces no escuchan lo que le decimos, ¿verdad? Porque están entretenidos viendo la televisión o jugando y nosotros nos matamos llamándolo y ellos no nos escuchan. Eso no quiere decir que tiene déficit de atención. Por ejemplo, un niño con déficit de atención se distrae con cualquier cosa. Está ya la maestra o está la mamá haciendo sus tareas y diciéndole al niño y ellos están en el país de las maravillas, ¿no? Una hormiguita que pasó por ahí, se empiezan a darle vueltas al lápiz a ver de qué color es la goma y todas esas cosas. Se le pierde absolutamente todo. Todos los días hay que darle un lápiz nuevo, una goma nueva, la cartuchera se desaparece, el dinero se le pierde, es descuidado en sus tareas, descuidada en sus tareas, escribe lo de español en la libreta de matemática, lo de ciencia en la de inglés, no copia absolutamente todo, se pierde, puede copiar la primera línea que la maestra escribió en la pizarra y la tercera y de ahí para afuera se le olvidó copiar el resto o no le da tiempo porque se distrae. No recuerda si tiene asignación, examen, nada de eso, porque en el momento que la maestra lo dijo, el niño o la niña estaba desconectado. Mueve constantemente sus manos y sus pies, se levanta de su asiento, hace sonidos, canta, baila, hace todo un show mientras está en la maestra dando clases. No sigue las instrucciones. No porque no tenga la capacidad de entender la instrucción, sino porque se despista. Se para en situaciones donde no debería pararse. Por ejemplo, llevan al niño a la iglesia, donde se espera que él esté allí sentadito escuchando a la persona que está dando el sermón, pero no, él tiene que estar corriendo por todos lados. Es una persona impulsiva, que tú vas a preguntarle algo e inmediatamente ya él te da la respuesta antes de que tú termines de hacerle la pregunta. No puede esperar turno y tiene que cumplir con 6 o más de esas conductas y que sea constante en el hogar y en la casa, porque como te dije, si en la casa el niño se comporta muy bien y en la escuela no, pues tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo. O viceversa, si en la escuela el niño es un ejemplo y un modelo y cuando llega a la casa entonces se alborota y empieza a tener dificultades, pues ya no es situaciones intrínsecas en el niño, sino que pueden haber cosas que le estén afectando en el ambiente externo. Siempre se debe identificar la conducta y el carácter de los niños para luego saber cómo lidiar con ellos. Ese niño necesitamos trabajarlo con modificación de conducta. Primero que todo, hacer un screening muy bueno en términos de qué en realidad es lo que está pasando por el niño, si de verdad tiene déficit de atención o si hay situaciones externas que lo estén afectando su conducta. Como dije, los papás necesitan aprender y las mamás a ponerle estructura. Estos niños funcionan con mucha estructura. Ellos tienen que saber específicamente qué se espera de ellos de una manera bien concreta, qué se espera de ellos, por qué se espera eso de ellos y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esto. Tenemos que tenerle un lugar todos los días y un espacio todos los días que sea el mismo para hacer sus tareas escolares, por ejemplo. No podemos estar en el balcón un día y otro día en la sala y otro día en la cama. No, tiene que ser siempre a la misma hora y en el mismo lugar. En un ambiente donde no tenga muchos distractores, ¿verdad? Cuando vamos a una tienda, vamos para el supermercado, ¿verdad? Entonces, tenemos que decirle con anticipación al niño, porque lo conocemos, o a la niña, mira, nosotros vamos a ir al supermercado o al centro comercial y vamos a comprar ropa para papá,
no vamos a comprar juguetes, no vamos a comprar dulces, solamente eso. Y yo espero que tú te comportes de esta y de esta y de esta manera, bien concretamente. Yo necesito que siempre estés a mi lado, que no te pongas a correr por la tienda, que te mantengas conmigo y que participes conmigo en el proceso de escoger la ropa para papá, por ejemplo. Y ya el niño sabe qué es lo que se espera de él. Pero la clave es estructura y consistencia. Este tipo de niños tiene que saber que lo que se espera de mí hoy es lo mismo que se espera mañana y pasado y al otro día. Y que todas las personas que lo cuidan, porque sabemos que a veces papá y mamá trabajamos, entonces abuelita, abuelito, tití, en una amiga, son los que tienen que hacerse cargo del niño, tengan el mismo estilo de disciplina. Por ejemplo, si en mi casa no se le permite al niño tomar jugos con colorantes, no vamos a permitir que nadie le dé jugos con colorantes. Si en mi casa no se le permite brincar en los asientos, pues en la casa de las personas que lo cuidan tampoco, para que el niño sepa qué es lo que es correcto y qué no lo es. Porque lo que es correcto me lo van a permitir donde quiera, lo que no es correcto me lo van a castigar siempre. Además, ayudar a esos niños que necesitan desarrollarse socialmente. Usualmente los niños que son tímidos son niños que, como te dije, han sido sobreprotegidos o sobreprotegidas y no han desarrollado las destrezas para lidiar con las situaciones del diario vivir. Entonces tenemos que tratar de irlo integrando poquito a poquito a una actividad a la vez. No podemos llevar a un niño que se aísla. Claro, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, por qué el niño se aísla, cuáles son las situaciones internas que provocan que el niño no se sienta cómodo relacionándose con otras personas, porque puede ser que no haya pasado por esa experiencia nunca antes, sea un hijo único, nieto único, sobrino único, ¿verdad? Y que esté tan sobreprotegido que no haya tenido esa oportunidad. O que los padres y las madres estén siempre con miedo de que algo le suceda y no le permiten interactuar. Pues entonces no ha desarrollado esa destreza, ¿verdad? Pues entonces necesitamos ir llevando a que él vaya desarrollando mayor confianza en sí mismo para que vaya viendo que sí es capaz de hacer unas cosas. Y aquí en terapia lo que hacemos nosotros es que tratamos de que el niño tenga éxito en las actividades que nosotros le colocamos para que él vaya viendo, mira, yo sí puedo. Yo sí sé hacer unas cosas, yo soy capaz. Y poquito a poco lo vamos introduciendo entonces a actividades con otras personas. Si desea conocer más sobre el tema, contacte a un psicólogo de profesión. Aquí en el Centro de Servicios Psicológicos Puentes vamos a hacer el puente precisamente que lleve a su niño desde esa situación incómoda que está pasando hasta la completa felicidad. Tenemos un grupo, un personal maravilloso. Habemos tres psicólogas aquí en el centro que podemos trabajar con todo tipo de clientela. Nosotros estamos en el mismo edificio donde está la emisora World Televisión, en el segundo piso. Nuestros números de teléfono 819-1111, bien fácil de aprenderse, el correo electrónico psicologosconp.puentes@gmail.com y tenemos un site en el internet que es www.psicologos-puentes.com. Y hasta aquí llegó nuestro programa del día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado y no olviden que nos pueden sintonizar todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Tele 12. También nos pueden conseguir en las redes sociales y nuestra página de internet en wolletv.net. Y recuerden que en Conexión Social somos tu enlace comunitario. Buen día.